Bueno, hola, buenas noches. Espérame, que te has tirado. Buenas noches, bienvenidos a Territorio Rojo. Ya estamos en vivo y directo a través de la señal de WOW TV, canal 24. Gusto saludar a toda la gente que se está conectando también a nuestra señal de YouTube. Estamos de fiesta ahora, todo el fascista, todo el fascismo, todos los fascistas. Estamos de fiesta celebrando los 77 años de fundación de Club Deportivo FAS desde aquel 16 de febrero de 1947. Ha habido pues una larga historia. Me imagino que tenemos muchas vivencias también, unos más, unos menos, otros que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos que ya se fueron, que también vivieron muchas cosas con Club Deportivo FAS. Senti, ¿cómo va, Senti? Tranquilo. La medallita ahí, Senti, ahora. Fíjense de que este es mi Langer de la suerte, me acompaña a todos lados. Les quiero comentar, aparte de que nuestro querido FAS está de cumpleaños, también está de cumpleaños mi querida alma mater, así que saludos. Ah, bueno, saludos a todos los fascistas que son hijos de la Minerva, hijos de la Universidad del Salvador. Saludos para la Mine. ¿De cuántos años cumple la Minerva? 183. 183 y con más deudas que. Pero bueno, esa es otra cosa ya. Ey, usted es hijo de empresa privada. Esa es otra cosa. Saludos para todos los que se están conectando. Yo en un momento los empiezo a leer. Y bueno, pónganos qué es lo que más recuerda a usted de lo que ha vivido siendo fascista, lo que no le ha gustado. Porque quieres o no, hemos pasado, hemos reído, hemos llorado, hemos hecho coraje, o sea, 11 años de sequía en los 77 años, lo más recordable. No, pero antes hubo una de 15, la que terminaron ganando en el 78, ¿te recordás? Con Casabé y todo el equipo argentinizado, ahí eran 15 años de no... La quinceañera. De hecho, el trofeito era uno de madera muy chiquito. Y el de 79, que ya sabía que era el bicampeonato, ya era un poquito más grande. Saludos para Oscar. Ay, miren, ayer regalamos entradas. Vamos a ver si vamos a tener más entradas ahora, gracias a toda la gente que colabora. Lo repito, si usted se quiere colaborar, los hermanos que están en el extranjero, pues pueden comprar la entrada, enviarnos el QR y nosotros hacemos la dinámica. Ayer se confundieron muchos, porque yo puse el primer técnico en la historia de FAS. Y la mayoría me mandaba el primer técnico campeón con FAS. Hubiese sido para mí. Pero sí se confundieron muchos. Por ahí los ganadores les costó, pero bueno, ya se entregaron. Saludos, mis estimados fascistas, dice Oscar. Jorge Alberto Cortés, buenas noches, dice. Felicidades a todos los fascistas de corazón. Viva el Rey de Copas. Kevin Adonis dice: ahí los veo desde el Hospital San Juan de Dios. Bueno, porque ahí trabaja Kevin, ya sé que ahí trabaja. Nos saluda Jonathan Enrique. Desde Houston, saludos también a toda la gente de la turba, que me imagino que iban a tener una celebración ahora, por lo que pude ver ahí en las redes de la Turba Roja de Los Ángeles, iban a tener fiesta, así que ya en un ratito creo que nos conectamos con Don Edwin, con el profe Presa, Humberto, y vamos a tener también un invitado desde Colombia. ¿Quién es? Sí, el primero sí, al segundo le acabo de mandar mensaje, pregúntale, vea. Bueno, ¿qué recuerda de eso? Bueno, ¿cuántos años tenés de ser fascista, Santi? Yo tengo memoria de ver a FAS desde el 2008. Ah, ¿viste al campeón del... Del 2009. Y de ahí me tocó pasar los 11 años de sequía. Sí. ¿Vos, Darío? O sea, que vos lo has visto tres títulos. ¿Sí? ¿Tres títulos? Yo lo he visto tres títulos. Yo he visto 8 títulos de FAS. ¿Desde? Desde el campeonato. Desde Chochera. Agarrado un micro. Carajo, un micro. Pero de ver a FAS, lo veo de la temporada 97-98. Ya cuando se fue el licenciado Roberto Matis, se fue Jorge, y bueno, ya fue la caída. Al
la caída de la caída que tuvo FAS en ese aspecto. Bueno, pónganos ustedes desde cuándo. Alex Ramírez nos dice que desde la chochera, igual que Dan Darío. ¿Desde cuándo usted sigue a FAS? Y como le digo, ¿qué le ha gustado, qué no le ha gustado, qué no le ha parecido? El gallo Mariano, el hondureño, bien chelito, ¿verdad? Bien chelito era, ¿verdad? Bien chelito. Rodolfo Ábalos, felicidades. Bueno, no me están cayendo mensajes a mí, no sé qué pasa. Yo sí, a ver si te están cayendo. No, sí, quiero ver, vamos a ver. Hombre, dale. Ah, aquí están. Yo desde el 2009, dice, yo igual desde Chochera, dice, yo tengo recuerdo desde la primera final que fui, fue gane de FAS con un autogol de la Chura Gámez. Haciendo memoria, Luis, el recuerdo más épico que yo tengo, que me acuerdo que lo grité y lo celebré y no fue un campeonato, fue cuando, en aquella final, cuando el Santa Tecla en aquellas épocas era súper Santa Tecla que no, y que le pegaba a cualquiera. No, oí bien. Ya está listo el segundo. Cuando le pegaba a cualquiera, a cualquier equipo. Ponele que de mi parte. A cualquier equipo. Fue aquel agónico pase con Santa Tecla en semifinal, no sé, me acuerdo si fue en cuartos o en semis, con un gol de Dustin, y que jugaba Café Mendoza, que jugaba, el Café Mendoza, cuando vino el hondureño, que fue mundialista. El Peri. En pan descanse. El Peri Martínez. En ese torneo me acuerdo yo que nos daban por baja, ¿va? Que no se iba a clasificar, equipo no andaba bien. Imagínate si todo, así como el Peri, el Café, platicaran ahorita de esa época que vivieron con FAS, fue una de las peorcitas épocas para ellos. Sí. De plata, de que les cortaban la luz, el tambo de gas, correcto, le pedían luz al vecino. O sea, todas esas cosas... Forman parte de la historia de FAS, ¿verdad? Pero de lo que no se dice. Mundialista. Sí, así como Peri, un mundialista, de verdad que creo que yo vivía en la misma colonia donde ellos vivían. Y ellos pasaban afuera, o sea, qué feo lo que voy a contar, pero ellos pasaban afuera dándose aire porque no tenían luz. O conectaban al vecino una extensión y conectaban un subventilador o algo, o sea. Pero bueno, son de las cosas que ha pasado todos los fascistas. Hagamos un recuento de los mejores extranjeros, que han venido. Ya lo vamos a... Mírate, vamos a hacer eso. Primer candidato. Dice yo... Bueno, quiero leer ese. César Bautista desde Juan Carlos Magnic, dice. Desde el 94, dice Char. Luis, yo desde el 95, FAS campeón. José Portillo 2000, dice. Fue el primer partido allá en Sol General con mi papá, dice José Portillo. Armando Quintana, bueno, dice. Lo más lindo de ser fascista fue aquella final, apertura 2003... Y que la he presenciado en vivo, la última contra los de la capital, y lo más venenoso, aquella maldita final clausura 2004, sí, dice. Saludos para Edwin Orozco, dice, desde cuando FAS perdió la final contra Águila, que llevaron a Ventos, 2002, ¿verdad? Creo que fue esa, ¿verdad? Que Alejandro nos contó la anécdota de ese. Ah, por cierto, ayer hablé con Alejandro, lástima que no lo podemos enlazar ahorita porque está trabajando. Pero, bueno, ahí mandó un video a la gente de FAS ayer, para las redes de FAS. También Casadei nos mandó un video, bueno, y ya vamos a tratar de... Fíjate que yo me recuerdo que el primer partido de FAS que yo fui a ver, fui con unos amigos de la colonia, yo solo lo veía por tele o a veces por la radio o porque me contaban cómo había quedado. Recuerdo que nos escapamos, porque no le dije a mi papá que era un FAS Alianza. Le dije que iba a ver al FAS, pero no le dije. ¿A dónde? No le dije. O sea, sí, era en serio, pero no le había dicho al rival. Y que cuando vinieron de la capital se ponen un poco turbio el ambiente. El ambiente diferente. Y resulta, Luis, que como era mi primera vez en el estadio, estos bayuncos se fueron y me dejaron ahí. Y que yo buscando cómo regresarme para mi casa, ni siquiera sabía que lo, bueno, era de noche. No había venido el bus para regresar. Me tocó terminar hablándole a mi papá para que me fuera a recoger. Y te cayó la respectiva. Sí. Bueno. No, me regañó por no haber dicho que era Alianza, porque no me iba a dejar ir. Pero si le decía, no me iba a dejar dice, ir. Dice Oscar, lo que me alegra de FAS, el conocer al FAS del 79 del año pasado, dice, lo que me da tristeza es que no tenemos un propio estadio y museo, y que todos los trofeos no están juntos, dice. La mayoría, fíjense que hoy escuchaba un programa radial y le mandé un mensaje a... Al programa radial, un saludo para don Carlos Aranzamendi,
Y él decía que dónde estaban los trofeos. O sea, bueno, los trofeos están en resguardo de la alcaldía municipal. La mayoría de trofeos conseguidos en FAS, en torneos invitacionales, campeonatos nacionales, los tiene la alcaldía municipal. La Copa Ya los tiene Morena. todos. No, la Copa Morena la tiene la gente de AGM, ¿vea? Las dos últimas la tiene la gente de AGM. Pero los de esa época, desde la primera Copa, que la tiene el alcalde, está resguardada y bueno, se supone que hay un proyecto de un museo en las afueras del Ya estadio estaba, ese Ojar Quiteño, ¿vea? proyecto ya tiene un buen tiempo en carpeta, Ajá, ¿verdad? bueno, aquí me pone fascista desde el año 92, dice James Patricio Varías. Desde la época de Tejeda, Rogelio Flores, el portero Chapín, sí, que de ahí vino como, hace unos días vino como preparador de arqueros del Misco. Ah, ¿Recordás que hubo un amistoso sí. que lo trajo Don Sí, Manuel? lo fuimos a ver cuando fue Yo allá. sigo FAS desde 1979, dice. Es FAS, pase lo que pase, dice. Siempre en el fondo sabemos que seguiremos viéndolo en la final. Momentos tristes cuando Águilas nos ganó en extratiempo. Fito estaba al marco, sí. Fito Menéndez, saludos para Fito Menéndez La también. final que más, no, no me dio tristeza, sino con enojo. Hola. Ah, bueno. O sea, vamos a hacer una conexión hasta Brasil. Vamos a saludar a un exjugador de FAS, Marcio Teruel. Ahí está Marcio. ¿Cómo va, Marcio? ¿Cómo está? ¿Cómo estás todo por ahí? ¿Cómo estamos, Tigres? Todo bien, Marcio, todo bien. Marcio, Sí, un gustazo. estamos recordando, bueno, hoy se cumplen 77 años de la fundación de FAS y bueno, usted fue parte también de toda esta historia. ¿Qué recuerda, Marcio? Hoy veíamos el video que subió la gente de FAS con la camisa, con la 20. ¿Qué recuerda, Marcio, de toda esa buena época deportiva, buena y bueno, en otras cosas no tan buena, pero bueno, Marcio sabe la realidad de lo que están pasando los jugadores también con los problemas de pago que se atrasan. Marcio los vivió feamente y Tuve bueno, que pero pagar. es parte de toda la vivencia, Marcio. ¿Cómo se siente? Sí, sin duda para mí es un gustazo saludarte, saludar a todos ustedes, hablar un poquito, pero lastimosamente veo que el problema que ha vivido ahí en Salvador todavía sigue con el Facito y hasta con el país. Y recientemente hablé con Lester Blanco y me ha dicho ahí que no solamente FAS, pero muchos clubes han vivido muchas cosas malas y eso me deja muy triste porque ha vivido sin duda el mejor momento de mi vida en El Salvador y en el Facito. Yo debo mucho, mucho al FAS por todo lo que ha logrado en mi carrera, no solamente en El Salvador, pero de ahí pude ir a otros países y para mí me quedo triste por la situación, pero me alegro por estar hablando con ustedes un poquito de ahí. ¿Le cambió la vida en lo deportivo el FAS, Marcio? No, no entendí, Luis. ¿Le cambió la vida FAS en lo deportivo? Sí, sin duda, sin duda. Yo de Brasil fui a Salvador, después tuve la experiencia de ir a Serbia, en Europa, fui a Oriente Medio, en buenos equipos, entonces fue por el trabajo que hice en el FAS. Entonces tuve la oportunidad, por todo lo que ha hecho ahí en el FAS, de conocer muchos países por el fútbol. Entonces le debo mucho al Facito, a toda la afición que siempre me ha dejado buenas cosas. Entonces, sin duda me ha cambiado la vida. Bueno, Preguntarle a Marcio si ha visto recientemente algún partido de FAS o le han llegado sí, noticias o. recientemente no, pero yo siempre ahí estoy pendiente del Instagram, veo que siempre ha llegado algunos jugadores extranjeros, pero siempre se habla lo mismo, la afición sigue siempre mucho molesta por el fútbol que ha jugado en los últimos partidos, en los últimos años, que no ha llegado en las semis. Entonces, ojalá que todo eso mejore para que la afición esté feliz. Marcio, lo bueno y lo malo que pasó en FAS.
es parte también de la Lo historia. bueno, sí, no, lo bueno sin duda, todos los años, yo de verdad el 2011 fue mejor porque ha disputado una final, ¿no? 30 mil personas en el Cuscatlán. Después tuve buenos años, después regresé en 2014, tuve la posibilidad de jugar ahí Conca Champions, ¿no? Tengo recuerdos increíbles, amistad buenísimas que llevo por toda la vida, pero sin duda todo el trabajo, toda la entrega con el equipo, creo que hasta hoy ustedes se acuerdan de Marcio por ahí y eso me deja muy feliz porque eso me vale todo. Yo creo que la gente recuerda aquellos goles. Creo que fue en una semi, ¿verdad, Marcio? Sí, pero es el repechaje con Once Sí. Municipal, los dos goles, fue un momento increíble y lastimosamente el peor momento fue perder la final para Alianza. Ahí sin duda fue un dolor que cargo por toda la vida, porque teníamos mucho más equipo, teníamos mucho más jugadores ahí con mi amigo Alejandro Bentos, William Reyes. Víctor Velázquez, Motor Contreras, tuvo la felicidad de jugar a par de Cristian Álvarez. Entonces fui muy feliz porque jugué con jugadores que creo que siempre van a recordar. Entonces yo tuve la posibilidad de jugar con jugadores claves ahí en la historia del FAS. Y eso es un honor para mí. Bueno, aquí alguien está confundido, no sé si es fascista porque puso Marcelo Mesías. No, es Marcio Teruel. Bueno, Marcelo Mesías jugó en FAS No, también, en otra época. cree que estoy más barbudo que Marcelo y Y soy más más alto, bonito. y más alto. Mire, Marcio, Sí. acá le hace una pregunta a Gustavo Tobar, un aficionado que nos está viendo. Un saludo para Gustavo. Le pregunta si alguna vez un equipo salvadoreño le pidió venir post haber jugado en FAS. Yo creo que en el momento que yo salí del FAS en 2014, tenía una propuesta de Dragón. Pero cuando yo regresé al FAS y era para jugar en FAS, entonces yo me creo que estaba Ancheta como entrenador y le dije a Ancheta que con todo respeto en El Salvador. Solo tenía un equipo para jugar, que era el FAS, por todo el amor que tenía por la camiseta. Y gracias a Dios siempre ha jugado en el FAS por ahí. Entonces no tengo, con todo respeto a todos los equipos, el FAS es el más grande. Bueno, guarda la camiseta, ¿verdad, Marcio? La 20. Sí, yo tengo dos camisetas del FAS, que es la camiseta que hizo los dos goles en el Cuscatlán y tengo la camiseta que ha disputado la Conca Champions, que para mí fue un gran honor de disputar una competición internacional y por eso tengo las dos camisetas para no sé, y tal vez en 10 años estarmos hablando y recordar de todos esos momentos todavía. Dice aquí Osvaldo Baires, saludos a Marcio, dice, se le recuerda con mucho respeto y cariño. Recuerdo su primer gol Saludos, mis en FAS, amigos. fue contra Firpo, si mal no recuerdo, dice Osvaldo Baires. Sí, de verdad. Una moto. Solo más. Y no, la verdad que Firpo siempre ha hecho goles contra Firpo. Siempre, siempre. También. También tenía una propuesta para ir a Firpo en 2012. Pero seguía en fase todo el año. Sí, Marcio, bueno, hay mucha gente que lo recuerda. Yo siempre digo que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo mundo. Me imagino que usted Sí. también ha tenido gente que no le agrada. Pero, No, no. qué se le puede decir a toda esa gente, Marcio? Ah, yo de verdad tengo mucho respeto a toda la afición. Siempre fui uno de los jugadores que estaba pendiente
en las redes sociales para contestar a todos los mensajes, sea bueno, sea malo. Lastimosamente no tenemos como agradar a todos. Entonces, creo que en El Salvador, hasta por ustedes se acordar siempre de mí, creo que tengo más gente que le gusta de mi persona, de mi fútbol, ¿no? De que personas que no me gustan. Entonces, para mí es muy importante siempre recordar de lo bueno, pero sí, hay siempre algunas cositas que quedan mal. Ahí con la chuchera, lastimosamente, tuve un mal momento cuando salí por algunas cosas personales, pero de lo demás, cosas muy buenas, hasta con la chuchera también tengo más cosas buenas que cosas malas. Entonces, ahí tengo muchas cosas para recordar. ¿Mantiene comunicación con los ex compañeros, Marcio? Me imagino que tienen algún grupo de WhatsApp o algo. Sí, sin duda. Yo como ha jugado ahí en 2011, 2012, 2014, soy uno de los únicos que está en el grupo de los campeones ahí de El Salvador. Entonces ahí con el grupo que está... Que están todos los campeones de las seis coronas. El grupo de oro. El mapa yuca, sí, Alejandro. El grupo de Alejandro. Alejandro, Cristian, Víctor, Mafla, La Chochera. Entonces ahí estoy. Bueno, dice Edwin Mendoza, recuerdo los dos goles de tiro libre que le hizo al Águila. Salió desde el banquillo, no. Dice aquí. Al Águila creo que solamente asistencia le dio. No hice gol. Los dos goles fue con 11 Municipal. Príncipe dice, recuerdo ese golazo de tiro libre al 11 Municipal en el Cusca. Dice, saludos a Marcio. Sí, muchas gracias. Juan Martínez dice, tuve el mejor FAS que yo he visto. Tuve uno con Alianza. El mejor FAS que yo he visto es de la camada de aquellos jugadores como Murgas, Álvarez, Reyes, Bento, Velasco, Sagastizado, Pacheco, González, dice Flores, Nelson Nerio, Mardoqueo, en fin, un señor equipo, dice Juan Martínez. También le metió un gran golazo a la Alianza de tiro libre desde él, dice, nadie más ha podido cobrar los tiros libres de esa manera, dice Osvaldo Baires. Bueno, mucha gente saludando, Marcio. Sí, yo me alegro mucho por eso. Para mí es una felicidad muy grande y creo que estoy en deuda con ustedes por no viajar a visitarles. Marcio, ¿a qué se dedica ahora? Hoy, ahora tengo yo tengo una empresa de marketing. Ah, sí, yo le veo para... haciendo ahí videos, ahí en sus redes. Sí, sí, ahí estoy siempre cuidando de la parte de crear contenido, así como ustedes hacen ahí. Sí, pero usted está en otro nivel, según veo. Bueno, no. Dice, somos él usted, y si vuelve a jugar con el Facito, no, ya, ¿cuántos años tiene, Marcio? No, ya se pasó el tiempo, yo tuve una lesión muy, muy seria, y yo tuve que encerrar la carrera en 2018. ¿Cuántos años tiene, Marcio? Oh, no entendí. ¿Cuántos años tiene? Yo estoy con 37. Ah, todavía. Todavía juega. Todavía podría jugar. Dice Salvador. No, yo miro a unos extranjeros gorditos ahí, creí que todavía se puede. El torneo pasado no había gordos. No, el no, mejor no, mejor no de este nombre. Bueno, de los goleadores del torneo pasado, este mexicano, ¿verdad? Sí, Miguel Landín. Landín, 39 años. No, yo creo que mi camiseta no se puede todavía para él. CFA será siempre el mejor equipo cuando se tenga una directiva responsable y pensante, dice. Hoy por hoy, lejos, sí, dice Salva Rodríguez. Sí, ojalá que sí. Creo que Marcio Teruel, dice, fue el último gran 10 que tuvo mi Facito. Dice aquí Juan Martínez. Qué bueno. Carlos Ortiz dice, Luis Ocenti dice, pedirle a los jugadores recomendados por este ex de FAS. Tal vez pueden mirar a unos brasileños, dice. Pero siempre es está amarrado al fútbol, Marcio. Siempre está ligado al fútbol. ¿O ya no?
No, no, hoy ya no. Yo sí, así sigo pendiente del fútbol porque no se puede vivir sin fútbol, pero Sí. ya así no, mi trabajo es con empresas y todo lo demás, no con el fútbol más. Pero así la diferencia que yo ha vivido en FAS es porque siempre ha tenido todos los problemas posibles, pero cuando estaba en la cancha nosotros, yo con mis compañeros, principalmente en 2011, 2012, nosotros entramos en la cancha para ganar. Entonces, todos los problemas, sé que es difícil olvidar, muchas veces, sí, con tres meses sin pago, pero dentro de la cancha es muy difícil se acordar de los problemas. Sí, la época de David Linares, ¿verdad, Marcio? Y el ingeniero Villacorta. Sí, no, no creo que la Margarita, ¿se acuerda? Ah, sí, Con ¿verdad? David no fue tantos problemas, fue con la Margarita, fue el año más difícil, porque quedamos 3 meses sin pago, el club no pagaba mi casa, Cristian tuve que me ayudar con algunos aficionados de Estados Unidos para pagar mi casa, y me quedé ahí con todo porque tenía contrato y con mucho amor a la camiseta, porque no creí que otro extranjero tenía la posibilidad de hacer lo que hizo. Sin pago, ha cambiado de casa. Usted, Luis, ha acompañado mucho. Usted, Mauricio Rivas. Entonces, sabe, yo me quedé en el club por amor a la camiseta. Y usted sabe que no es solo por dinero. Nunca fue por dinero. Y tal vez por eso que la afición siempre ha respetado mucho a mí. Porque además de todos los problemas, yo siempre fui un líder en la cancha, líder afuera de ella, con todos mis amigos y con los compañeros. Y entonces para mí fue un placer jugar independiente de los problemas. Bueno, era un grupo muy unido, ¿verdad, Marcio? Ah, bueno, ¿Oye? era un grupo muy unido el de esa época, ¿verdad? Que se echaban la mano todos, Sí, ¿verdad? un grupo que se movía. Ahí así, nadie gusta quedar sin plata por el trabajo, porque los jugadores no juegan solamente por gustar de fútbol, es un trabajo. Entonces, para nosotros era una cosa complicada, pero en este año, principalmente 2011, que fuimos a la final sin cobrar 3, 4 meses, algunos jugadores se quedaron como 5 o 6 meses y por puros huevos. Perdón la palabra, pero la Chochera hizo un increíble trabajo en este año. Los jugadores entendieron que nosotros íbamos a cobrar algo si llegamos a la final, por la taquilla de la final. ¿Se Entonces, hasta acuerda subasta de una moto. cuando Abrego era asistente de Rujana, que les llevaba huevos, cartones de huevos, para ayudarles? ¿Se recuerda, Sí, Marcio? me acuerdo. Entonces, un momento muy complicado, pero teníamos ahí jugadores vamos a decir, de mucho respeto y diferente tal vez de este año. Hoy lo que veo es jugadores más jóvenes que tal vez necesitan mucho más plata de que antes, porque en aquel año teníamos jugadores ya un poco más preparados en lo económico para soportar la dificultad. Tal vez hoy sea un poco más difícil, no sé. No sé cómo está la parte económica de cada uno de los jugadores, pero independiente de ser experiente o no, usted tiene cuentas a pagar y necesita dinero de su trabajo. Mira, Marcio, que está ahí abajo de su pantalla, ya lo ¡Ey, negrito! Nos mudamos hasta Magrito, Colombia. Magrito. ¿Cómo está Roberto Carlos Ey, Peña? ¿Cómo le va? ¿Cómo ey, está? ey, Peña, yo voy a decir acá, ahorita nosotros podemos decir, hacemos las buenísimas fiestas, ¿Cómo está No, si Roberto? ahora ya se puede decir todo, ya. Sí, Ahorita puede decir, hey, vecino, vecino, vamos a hacer una fiestita. medio porque estoy en televisión. Después de una hora ya puedo decir de todo, no se preocupe. ¿Cómo está Roberto? Sí.
Muy bien, gracias a Dios. Saludo Luis, saludo al compañero que acompaña. Y Magrito, siempre es un gusto poderte ver, compartir contigo y pues untarme un poquito de esa calidad que tenés. Sí, mi amigo, para mí te extraño mucho. Yo, y mi cajero usted sabe que ha tenido algunos problemas con colombianos, pero con vos sos mi hermano. No, conmigo no hay problema. No, y también un saludo a todas las personas que en este momento están conectadas y que ven el programa Territorio Tigrillo. Muy buenas noches. Ay, ya, 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 Territorio Rojo. Ya no hizo el comercial al otro. Territorio Rojo. Bueno, ¿lo quieren saludar? Territorio Rojo, Territorio. Tranquilo, ahí. Saludos a toda la afición. Es nuestro productor Chupito que nos quiere saludar. Pues, me imagino que desde la época de ellos, ¿verdad, Chupito? ¡Saludos! ¡Un gustazo vernos! Bueno, todo muy bien, gracias a Dios. Es nuestro realizador, Chupito. Bueno, estamos recordando parte de la historia de los 77 años, Roberto. Te voy a robar. Dos minutos. Quiero saludar a la gente que nos está viendo a través de Facebook. Un saludo a José Arábalo de Belice, a José Ramírez, nuestro realizador. A Rachel, a Alexis Díaz, nos está viendo. ¿Qué? Alexis Díaz. Ah, Alexis Díaz. El jugador de FAS, Alexis Díaz. Saludos a la gente que nos está viendo a través de las redes de WOW. Bueno, mucha gente conectada, Roberto. ¿Qué recuerda más de FAS, Roberto, de su época? Lo bueno, lo malo, lo triste, lo alegre. Yo sé que pasaron muchas cosas, ya Marcio nos comentó alguna, pero usted, ¿qué es lo que más recuerda de esa época de FAS, Roberto? Bueno, todo es un aprendizaje, todo tiene un sentir. Uno con el tiempo va entendiendo el propósito de Dios. Con la vida, en lo personal lo puedo decir, me quedo con todos los momentos, buenos, malos, regulares, y sí que en FAS los viví. En estos 3 años que tuve la bendición de estar, me quedo con el debut, que no fue el que uno sueña, el que uno espera. Estamos teniendo problemas de conexión con Roberto. Mira qué pedazo de camisa la que está Roberto. Y fíjate que esa es la que tiene. Si el Chucho estuviera aquí, estuviera contento porque fue la que se le puso aquí al lado donde labora el Chucho. Yo creo que esa es, ¿verdad, Roberto? No sé si ya tenemos la conexión con Roberto otra vez. ¿Sí va? Luego sí. Ahí sí ya. Ahí sí, ahí ya, ahí está. Bueno, decía Roberto, decía. Sí, decía que el de uno fue el mejor, pero hasta gracias a Dios porque él me hizo un mejor deportista, una mejor persona y tratar de esforzarme al máximo para darlo todo. De los 6 meses que no nos pagaban, también me acuerdo, del título, esa final tan anhelada, de los amigos que me recibieron desde el día uno, como don René Pacheco y su familia. De muchas cosas. Creo que el programa se acaba y uno no termina de mencionar todas las situaciones. La gente que trabajaba en la lavandería, en la fisioterapia. Fueron muchas situaciones, fueron muchas cosas bonitas, compañeros, diferentes nacionalidades. Y hoy por hoy uno puede estar muy contento, muy feliz y decir gracias a Dios porque me hice la oportunidad de compartir en un gran club, en un bonito momento y toda la oportunidad que me hace mejor persona. Yo sé que del gran Sampaio. Sí, yo sé que no es agradable hablar de cuando no les pagaban, pero ustedes creo que son el vivo ejemplo, lastimosamente, que pasaban 3, 4, 5 meses sin recibir sueldo, y bueno, como decía Marcio, eran un grupo muy unido y se ayudaban entre todos. No estoy diciendo que eso es bueno, que les deban, no, yo creo que ustedes se sacrifican y tienen derecho a que les paguen por su trabajo, ¿verdad? Pero lo que la gente a esta época ve, y creo que lo saca a ustedes en todas las pláticas, y dicen, bueno, si antes les debían 6 meses y se quebraban el lomo,
sea, tampoco está correcto, pero hacían ese sacrificio todos ustedes, Roberto. Y ahora, esta generación, pues, pasan 2 días y ya ponen el grito en el cielo, ya andan llorando, poniendo en las redes. En aquella época no había tantas redes, había más radio, programas de radio y todo eso, pero eso es lo que destaca la afición de todo ese grupo que tuvieron ustedes. No sé qué opina al respecto, Roberto. Gracias a Dios, fuimos un grupo y una familia resiliente. Cuando digo una familia, éramos todos los que hacíamos parte del equipo, éramos un grupo resiliente, un grupo que cuando entramos a la cancha o los entrenos, los problemas y el no pago quedaba de la línea para atrás, o cuando cruzamos el portón del estadio donde entrenáramos, los problemas quedaban atrás. Nos metíamos a la cancha y a prepararnos, a entrenarnos con errores y aciertos, y le dábamos. Lo mismo en los partidos, se ganara, se perdiera, se empataba, pero los problemas, se acaba el partido y pues otra vez a pensar qué vamos a hacer ahora, qué se viene, cómo vamos a cobrar, empiezan las llamadas de cobro, pero hoy también entiendo, porque pues gracias a Dios continúo en el camino del fútbol, una de esas cosas que uno tiene que entender es que aunque no estamos viejos, somos parte de otra generación, o sea, fuimos otra generación, y esta generación es diferente. Yo no voy a decirles que sean como nosotros o como los anteriores, porque día a día cuando uno estudia, lo primero que te dicen es, esta es una generación diferente. Las redes sociales es una bendición, pero también es un mal necesario. Y por ahí muchas cosas, todo lo quieren rápido y todo está a un clic. Todo lo tenemos ahí, a darle enter o a un clic. Entonces, todo eso hace de que pues tiene que estar todo rápido. Y si pasan 2, 3 días, 4 días sin pago, pues también es mucho, porque todo lo tienen ahí casi al instante. Comprometido. Entonces, son otra generación y es lo que tenemos que entender. Es lo único que yo puedo decir a favor de los muchachos que están en la actual plantilla. Son otra generación, tienen otros problemas, otras necesidades, y pues no se puede comparar lo que nosotros éramos con ellos. Lo único que pues siempre todos queremos y les pedimos es de que pues siempre traten de sacar los mejores resultados por el bien del club, porque si el club gana, pues ellos ganan, nosotros estamos felices y todos vamos a hinchar por el mismo, para el mismo lado. A ver, quiero Carlos, le envío un saludo desde tierras uruguayas. El profe Richard Pésalo me dice que lo salude. Ah, sí, el profe lo dirigió, ¿verdad? Profe Richard, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de trabajar en Guatemala, en Coatepeque. Como te digo, el fútbol te da momentos especiales. El profe Richard llegó a salvar un barco que teníamos hasta el cuello. Llegó a salvar el equipo. Necesitamos algo diferente. Creo que cuando se nos encomendó la tarea en enero, faltaban 18 fechas, no, 22 fechas para salvar el equipo, y nosotros dijimos sí, pero iban 6 fechas y el equipo seguía en posiciones de descenso. El profe Richard llegó para esas 16 fechas y no solamente lo salvó, sino que nos metimos a fases finales. Fueron 4 meses lindos, maravillosos, en un estadio único, lo que es Coatepeque, vivir cada fin de semana con 12.000, 13.000 espectadores, una cosa loca, y vivir la fase final contra los Cremas con 22.000 espectadores es una cosa hermosa. Y el profe Richard y todos los que estuvimos ahí, siempre nos acordamos con alegría todo lo que pasó en Coatepeque, y de verdad que nos hace recordar hoy con alegría que salvamos el equipo. Y el profe siempre nos decía, rebeldía, rebeldía, lo que más me acuerdo del rebeldía, rebeldía. Y eso nos hizo diferentes, eso nos hizo sacar el extra para poder no descender en ese torneo. Bueno, el profe Richard es un fascista más, Marcio y Roberto. Ya tiene rato de estar con nosotros, es nuestro... ¿Aproximadamente 2 años? Es nuestro panelista, nuestro director técnico, nuestro analista, y bueno, y es más fascista que muchos fascistas, así que
Saludos para el profe Rich, no sé si se va a conectar. Sí, me quedo dice, eso. Dice, antes quiero leer este. Gustavo Tobar dice que un extranjero ame los colores de nuestro FAS nos hace muy feliz. Decirle a Marcio que cuando quiera venir al país será muy bien recibido porque se le aprecia mucho, dice. De Gustavito Tobar, sí, ¿sí se acuerdan de Gustavito? Bravo. ¿Se acuerdan de Gustavito? Por ahí anda, dice. Le mando saludos también a un colega llamado Ernesto Torres. Roberto, lo saludan por ahí. Mucha gente está mandando muchos saludos para Roberto. Alex Hernández dice, siempre se te recordará, Marcio, por poner aguante. Dice, se respeta eso, dice Alex Hernández. Eric Serra dice, ¿qué piensan? Envía un pasaje a mí y a Peña para visitar a Salvador. ya vamos a ver, vamos a hacer un reencuentro, así como hicimos el reencuentro del 79. Allá por el 2030 lo vamos a reunir. Sí, vamos a encontrar ahí unos patrocinadores ahí para ir a visitar a EFAS. Dice que se puso bueno, dice. Qué bueno ver a jugadores que le dieron todo en FAS y a Peña que fue campeón. Saludos, ex campeones, dice Armando Quintana. Carlos Ortiz dice: bueno, un saludo a los dos ex FAS. No los vi jugar, pero fueron unos cracks en su tiempo, dice. Hey Luis, dice: aquí tenemos suficientes copas para brindar, dice. Saludos. Traigan vino que aquí siguen sobrando copas, dice. Felicidades, Club Deportivo FAS. Carlitos Morocho dice, ¿se acuerda de la final del golazo del Chino Flores? ¿Qué partido, verdad? Gustavo Aquino, bueno. Requisito de esa sorda. Bueno, este brasileño dice, ama más al FAS que a los salvadoreños, jugadores de hoy, dice. No los santanecos que están en otros clubes, dice Charlie Orellana. Bueno, ahí pone un mensaje. Ya, Mario Portillo dice, yo vivo en Estados Unidos, ya tengo... bueno, esperen, no se muevan, vamos a pedir de... Nos despedimos de la señal de WebTV, muchas gracias por vernos a través de las redes de Web. Próxima vez nos esperamos, nos quedamos en YouTube. Pásense a YouTube ahorita, para toda la gente que le ve en Web, que esto se va a poner bueno. Y yo tengo una pregunta para... ¡Ah, ese es el Marcio! ¡No! Yo tengo una pregunta para ambos, ahora que ya nos despedimos de Web. O sea, ya se pueden decir malas palabras. Sí, ya se me olvidó. Ah, ya pueden decir malas palabras, Marcio y Roberto. Tengo una pregunta para ambos. ¿Cuál fue el mejor momento deportivo y como contraparte, cuál fue el peor vivido con la camiseta del más grande? De muy buena manera, hicimos un torneo tremendo y creo que pues esa fue la cereza en el pastel. O sea, el quedar campeón es la culminación de muchas cosas buenas, pero creo que ese fue el momento más importante que Dios me pudo regalar en FAS. Después, acompañado de la celebración, la caravana desde allá de Cíbar a Santa Ana, pensé que nunca íbamos a llegar. y después en el estadio no nos podíamos bajar porque fue una cosa loca, una cosa única. El momento más difícil... Diría yo que el debut, pero gracias a Dios tuve personas que me protegieron. Siempre le voy a agradecer al profe Villarreal, porque más que mi compatriota fue un padre, fue un amigo, al profe, el profe también me cuidó las espaldas como ninguna otra persona lo había hecho en su momento. Entonces ese cuerpo técnico me respaldó porque el debut fue malo, me querían echar, me querían sacar. En ese momento no tenía la confianza ni gozaba de nada que me respaldara. Gracias a Dios, esas personas, este cuerpo técnico me acogió, me brindaron la confianza, me cambiaron de puesto, me dieron la base, las herramientas y pues ahí todo fue cambiando. Pero poco se habla, poco se dice de ese momento y yo tengo que sacarlo, tengo que decirlo. Estas dos personas, el cuerpo técnico me respaldó y me ayudó a que fuera mejor, porque pude haber sido un ave de paso, estar solamente 15, 20 días en Santa Ana y en ese momento no estuviera aquí si no fuera por ellos.
Bueno, y del fútbol salvadoreño saltó a Guatemala, donde fue varias veces campeón también, ¿verdad, Roberto? Sí, gracias a Dios, en Antigua, yo siento que yo acá soy hincha del América de Cali, pero tengo dos clubes más que comparten ese lugar especial. En América nunca pude jugar, pero fue el equipo desde niño, por el que uno lloraba. Todavía me enojo por ellos cuando pierden, cuando no juegan bien, pero lo que es fácil, lo que es Antigua, son historias, son sentimientos, y como se dice, uno en el fútbol va teniendo nuevos amores. Uno nace con uno, pero la vida y el fútbol me colocaron a FAS y Antigua, donde pues logro quedar tres veces campeón, lo que decía, la caravana del primer título en la historia de Antigua se compara con esta de FAS, porque fue una cosa loca, no cabía, parecía como estar en la Semana Santa, donde llega un millón de visitantes allá, sí, a la Antigua, y no hay por dónde pasar, es una completa locura, y así estaba. Los nombres de nosotros los coreaban por todos lados, y fue especial. Después, la segunda, ganarle a Municipal en la casa de ellos. Yo después no sabía ni cómo mi familia hizo para salir de Mateo Flores, porque enmudecimos el estadio. Y la tercera otra vez a los rojos. Entonces, como te digo, hay cosas especiales, cosas maravillosas, y pues yo solamente puedo decir la gloria a Dios por tenerme en esos lugares. Bueno, Roberto, no sé si está Marcio ahí, Chepito, Darío, no sé si lo vamos a retomar la conexión, porque ahí quedó de foto, pero fue una época, Roberto, y esta pregunta no sé si se la va a incomodar, pero fue una época que fueron tentados por los amaños. Ustedes lo recuerdan muy bien, no sé si está Marcio. ¿Cómo superaron eso, Roberto, lo de los amaños, toda la bola que se hizo, todo lo que se decía? ¿Cómo se vivió eso también? Porque yo creo que eso también fue algo de la parte mala de todo ese tiempo que ustedes estuvieron aquí en FAS. ¿Cómo vivieron eso, Roberto? Fueron días difíciles, fueron días complejos. El fútbol, me remito a la actualidad, lo que estamos viviendo acá en Colombia, las personas dicen el fútbol lo están dañando las apuestas. Día a día vemos lo que va pasando, y el VAR no llega a esclarecer, no llega a ser esa fuente de fiable, porque lo que dice la gente, yo ya no puedo, ya no tengo la misma fuerza, la misma injerencia, pues, para uno decir, sé de esto y esto y esto, pero a veces trazan la línea y uno se queda así como que, ¿será que la miro de este lado, la miro del otro? Porque uno dice, ¿qué pasa? Y esa línea está torcida o no está torcida. Pero bueno, yo soy amante de fútbol y creo en el juego limpio. Muchas personas nos acusaron, muchas personas sí nos señalaron. Creo que al día de hoy todavía nos siguen señalando. Difícil lo que pasó con Pacheco, hasta donde llegó la situación. No sé, Chele, hasta dónde más, qué dijo, qué habrá pasado. Pero todo inició con el tema de los amaños. Es algo que el fútbol latinoamericano lo está golpeando y lo está azotando, y estar en medio de una cosa, de estas situaciones, de este tema, es complejo. Yo hoy por hoy puedo decir de que se debe apelar, pues, a la ética. Yo escucho mucho el fútbol alemán, que desde pequeños te enseñan a jugar al 100%, a que no hagan la camita, como algunos están diciendo ahorita que le están haciendo al técnico actual del Bayern. Pero yo creo que eso es minimizar lo que está haciendo el rival, porque si pierden, entonces el Bayern es el invencible, ¿no? Pero entonces la gente
lleva a pensar de que no quieren a este técnico y le están haciendo la camita. Entonces, son ese tipo de cosas. Hay muchas especulaciones válidas porque cada uno, su opinión es respetable. Y también pasaba con nosotros. Cometías un error, te equivocabas en una, fallabas una ocasión. Y si no estás allá adentro, no puedes decir que fallar un gol ahí a pocos metros. Y aunque todos los días entrenes, aunque todos los días le des, a veces esto de acá te traiciona. Sí, sí. La presión. Entonces, entrenamos para tomar buenas decisiones, porque para eso entrenamos, para eso se nos paga, para eso somos profesionales. Y el que tome mejores decisiones va a ser un mejor profesional. Pero a veces fallamos. Bueno, manos circunstanciales. Entonces, son situaciones donde la gente le queda fácil decir desde afuera, está vendido, sí, lo compraron, el amaño, pero cuando estás allá adentro sabes de que quieres hacer las cosas de la mejor manera, muy transparente, y desafortunadamente, así como se hace nosotros, los de la resiliencia, que estuvimos tanto tiempo sin cobrar, que perdonamos varios meses, porque varios meses no nos pagaron, y jugamos pues por cariño a nuestra profesión, por dignificarla. También estas mismas personas a veces nos dicen, sí, pero amañaron también. Entonces ahí están las dos caras. Yo ese tema, si me preguntan, yo hablo muy abiertamente, muy espontáneamente, porque pues, o sea, antes me falta plata, o que hoy me sirviera para hacer algunas cosas, pues, para ir hasta, bueno, vamos al Salvador, entonces, bueno, vamos. Y hace poco estuvo Messi, y por ahí hablaba con varios compañeros que estuvieron allá y me decía, vas a venir, el pasaje, la entrada. Entonces, no, son lujos que ahorita pues uno no se puede dar. Correcto, correcto. Pero pues a su debido momento, van a llegar los momentos y ahí van a estar. Entonces, uno todo el dinero que ganó, lo ganó gracias a Dios, tranquilo y bien. Bueno, mira, ahí, no sé si está Marcio ahí, oí a la moto pasar, no sé si está Marcio ahí conectado. Dice, Luis dice, ¿qué onda con esa? Bueno, no sé, Roberto Peña dice, solo le faltó jugar de portero, dice, si no mal recuerdo, un autogol en un Usulután, que estaba cayendo un monazo de agua, ¿verdad, Roberto? ¿Se acuerda? Creo que se fue, ¿verdad? Sí, ese día me tocó hacer un autogol. que se tiró, se deslizó y se fue con la pelota para adentro. Sí, yo tuve el tiempo porque iba muy rápido y pensé cómo barrerme, cómo poder sacar la pelota, pero todavía me recuerdo como si fuera ahora, si no me barro, no puedo alcanzar la pelota, y cuando decido lanzarme, justo el balón se detiene en un charco y paso llevándomelo con todo. Termino haciendo un oso increíble. Ese día ni cena les quería dar al presidente. ¿Se acuerda? Sí. Perdimos. Sí, termino haciendo un oso. O sea, termino haciendo esas jugadas donde no toté o alguna cosa que uno ve ni es bien y todo eso. Pero pues de eso estamos expuestos o a la luz del día cuando estás en la cancha. La decisión mía sí era barrerme y entonces la sacaba, pero lo que no sabía es que el balón se iba a detener ahí, yo ya qué podía hacer. Y lo que te decía ahora, uno quiere hacer lo mejor y que el gol no entre, pero termina metiéndolo en propia meta. Bueno, tengo más saludos, dice Alex Ramírez, ya yo a don Roberto quiero ver, dice, hace falta, dice. Es comprensible lo de los amaños, dice, porque no les pagaban. Vea, Pedro dice, aún así fue grave, dice. Pacheco, bueno, aquí estaban poniendo caritas que están llorando, donde están, estamos recordando también al Chema. ¿Cuántos títulos ganó Teruel en FAS? Bueno, no sé si está Marcio ahí todavía, no sé si está Chupito. Marcio, la moto Teruel, bueno, ya le están poniendo apodo a Marcio. Estamos esperando que se conecte el profe Presa, Carlos. Se va a conectar Presa, bueno, para que lo salude, dice. Bueno, está preguntando por qué canal va por canal 4 en el partido. Desde siempre. Saludos, Peña, dice, el tractor de la media cancha. No se va a conectar. Edgardo Aguilar, no sé cómo se acuerdan de todo, dice, yo no me acuerdo qué hice el lunes, dice, saludos, dice Eric Serna.
Bueno, hay mucha gente ahí conectada, Roberto, que los recuerda mucho a todos ustedes, a toda esta camada. ¿Cómo fue convivir con el ojo, Roberto? Bueno, si mal no recuerdo, Marcio y usted eran vecinos, ¿verdad? Sí, vivíamos en la colonia Villarreal. Villarreal, creo que. Bueno, una colonia que en ese tiempo la habían hecho nueva, no salía. Pero vivía en la primera vez. Si no me acuerdo, porque a la casa donde vivió Roberto llegó a vivir Fofo Rodríguez cuando se fue, sí, cuando se sí, fue sí, Peña. Sí. Marcio vivía con su esposa y una chihuahuita que creo que tenía, no sé si todavía la tiene Marcio, una chihuahuita. Y Roberto vivía en la otra casa. Eso sí no lo recuerdo, pero ¿cómo sí, era? Sí, eran unas casas que nos las alquilaba el club. Y nos tocó vivir un tiempo de transición, quitaron la casa hogar, la casa club la quitaron, que pues quedaba ahí a la vuelta, sí, correcto. Y era muy bueno, pero para personas que venían así como Marcio, que ya venía pues con su esposa y todo eso, pues era, no les daba esa tranquilidad, esa privacidad viviendo con los demás, entonces... esta idea vino a fortalecer y vino a favorecer en este caso que llegaba Marcio pues con su familia y pues yo estaba solo, entonces pues ahí me pusieron en la casa del lado y ahí estábamos. Gracias a Dios teníamos buena química, nos llevamos bien. Después me llevaron a un compañero que el profe había traído, de uno de los juveniles que el profe había traído, que había jugado en Alianza, entonces ahí vivía conmigo y pues gracias a Dios nos llevamos bien. De hecho, uno caminando no se demoraba mucho, pero Marcio tenía carro, entonces siempre los recorridos los hacíamos bueno, ahí okay. En el carro con Marcio. ¿A qué compañero recuerda más? Roberto, yo sé que lo recuerda a todos, pero ¿con el que mejor se llevaba? Pues no es el que mejor me llevaba, pero el que más recuerdo y siempre voy a tener ahí es Alejandro de la Cruz Ventus. Es un muchacho que dentro de la cancha tenía las condiciones envidiables, un físico privilegiado, y yo le doy gracias a Dios porque tenía un físico privilegiado, pero al lado de eventos siento que me quedaba unos escalones abajo. Una fuerza, una potencia, una capacidad, el hombre, y mentalmente muy fuerte. Aunque él tenía sus cosas, que el casino y cosas que ya más de uno conoce y sabe. Sí, el loco era especial. El loco era especial. De verdad que no puedo decir de que con él era el que más, con el que mejor me llevaba, pero nunca me peleé con él. Ah, no, porque muy pocas veces me peleé con los compañeros, pero o sea, es más famoso uno que se enoja con Alejandro. ¿A que sí? Exactamente. Entonces, ¿cuántos partidos nos hizo ganar Alejandro? Yo me acuerdo del partido contra Chelajú en el Mateo Flores, que también parecía que se iba a caer el cielo ese día en el Mateo Flores. No fue el día que y teníamos que jugar sí o sí por los derechos televisivos, y era el partido para clasificar a la fase de grupos de la Conca Champions. Esa y fue nosotros éramos muy atrás. Esa fue con Chelajú, sí, Roberto. Que, Chelajú. Que nos esperaron con pedradas afuera del estadio, ¿se acuerda? Bueno, ustedes estaban en el camerino, sí. que nosotros estábamos con esa época con el presidente de FAS, estábamos resguardados, cerraron el. ¿Cerraron amigos? No, le decimos a mí, ¿por qué le iba a agarrar la pedrada? Pero esa noche sí que fue de las peores noches que hemos vivido como aficionados ahí en el. Mira, bien, aquí pregunta Ricardo Santos, si él quiere le puede contestar, Roberto, si no, pues tampoco habría inconveniente. Que la anécdota de la camisa que le compraron afuera de... Ah, eso lo iba a decir. Fue en el estadio, ahí en Usulután. No, fue aquí en el Quiteño. Bueno, aquí en Usulután ya nada más. Fue en el Quiteño que le pusieron el número con tirro, ¿se acuerda, Roberto? Sí, sí, sí. Bueno, para terminar lo de Alejandro, y que yo siempre decía, ese día éramos 10 defendiendo, uno arriba. Sí. Y ese uno era Alejandro. Se luchó con todos, luchaba con todos, hizo los dos goles, ganamos 2-0, creo que todos pues recordamos o hacemos memoria de ese día, pero ese día éramos 10 defendiendo y solo Alejandro arriba.
y chocaba, peleaba, guerreaba y ninguno lo podía tumbar. Después, varios de estos que tuve que enfrentar en Chelajú, después fueron compañeros míos, fueron rivales y eran jugadores muy buenos, con mucha fuerza, con mucha capacidad, pero alejando a todos. O sea, era la película de 300, 300 contra Alejandro. Y fueron y él, ese día metió al equipo. Golazos de Alejandro y una gran noche del motor también. Ah, y motor que sí. Pues atrás también. Las que nos llegaban, las quitaba el motor. Y adelante, Bento. Mira, estuvo... Espérate, fíjate que estoy en vivo del programa, no voy a hacer malas palabras. Bueno, ahorita sí se puede. Tengo conectado a Roberto Carlos Peña y está hablando maravillas de vos. Aquí te está escuchando. Ay, Moreno, ¿qué hace Roberto Carlos Peña? ¿Cómo estás, no, Moreno? Eres invisible en el área. ¿Qué más, Alejandro? Todo muy bien, gracias a Dios. Por aquí siempre recordándote con alegría. Un gran futbolista, nosotros disfrutamos muchísimo tiempo juntos. La verdad que para mí fue un honor jugar a la par del Moreno. Si teníamos un equipo bárbaro, un equipo precioso, y la verdad que, ¿qué te puedo decir, Roberto Carlos Peña? Un volante con llegada, no. Bueno, hacía goles, marcaba, asistía, no puedo hablar más nada de él porque era, fue el mejor que tuvimos. Mira, y tuve conectado a Marcio también, y ahí estaba hablando que también cosas muy especiales, sí. Con Torel siempre hablo, Marcio Torel, el enganche, una vuelta, estuvimos hablando hace como 2 meses, Luis, con Marcio estuvimos hablando, y me dijo, Alejandro, yo quiero ir a FAS a jugar otra vez, digo, está viejo, ya le dije. No podía oír a Roberto, porque creo que tenemos muy bajo aquí el retorno, pero está contando maravillas tuyas cuando se jugó con Chelajú allá en Guatemala, que dice que estaban preguntando por vos, el partidazo que hiciste, pero bueno. ¿Puedo decir Roberto Vides? Roberto Carlos Peña, Roberto Vides no vino nada. Roberto Carlos, pero yo pensé que era el chafre, ¡Ay, puta! No, hombre, Roberto Carlos Peña. Mirá, ya está celebrando los 77 años, ¿verdad? No, mirá. La verdad que yo le digo, ayer me fui a donde de Bobby Yamatei de Reyelo, yo me rompí el ligamento lateral izquierdo, derecho, de la pierna derecha, ¿verdad? El izquierdo. Ayer me hizo un examen completo de rodilla, tengo un poco de líquido, me rompí el ligamento lateral derecho de la pierna derecha, ¿verdad? Entonces estuve hablando con el doctor Yamatei, el doctor Medel está muy desilusionado con el equipo actual que hay, porque ellos apoyan siempre el FAS, pero mira, Luis, habla muy bien de vos, de Roberto, habla muy bien del equipo, pero a veces ellos se sienten un poco frustrados porque el papá tiene 95 años y ama el FAS, entonces nosotros decimos, tranquilo, ya va a llegar algo bueno, ya va a estar, pero como la situación, como yo le digo a tanto Roberto Carlos Peña, nosotros en Chelajú fuimos a jugar un partido de muerto vida, o matar o morir, como decimos nosotros acá, y la verdad que llegó un motivador como era Carlos Villarreal, ¿Sí? Había otro profesor, no me acuerdo el nombre de él, la verdad, un colombiano. Ah, era Mirano, hizo un video. Era ¿cómo se llamaba el preparo físico, Roberto? El joven, ¿no? El que bajó del bus. Se me fue el nombre, el apellido. Sí, por eso, es lo que te digo. Entonces nosotros, él lo hizo, escondidamente nos hizo un video de toda la familia. Ajá. Entonces a mí me motivó la familia, a mis hijos, ¿eh? Entonces ese día yo entré y le dije, muchachos, le dije a Víctor que pues vamos a ganar este partido, solamente es qué va a haber después del partido, le dije. Primero ganamos, jugar como la puta madre que te parió y después vemos qué puta hacemos. Estaba Murgas, ganamos el partido y después del partido Murgas en el hotel me dijo, loco, vení, en el parqueo. Aquí tenemos un par de cervezas, vamos al lobby del hotel, nos subimos a nuestro cuarto y en la ¿cómo se llama? En el balcón nos tomamos una cerveza. Pero no lo hice por la cerveza, lo hice por la familia del FAS, por lo que es el FAS. Realmente pasamos una neta muy bonita y ganamos el partido, ganamos. Tuve la oportunidad de hacer 2 goles, ¿sí? Estaba lloviendo y tuve la oportunidad, la verdad que Dios me iluminó ese día porque realmente
ganar un partido así. Quise tirar un centro al primer gol, le pegó en contrasemano el otro. Sí. Y el otro le pegué tres dedos, que nunca tuve tres dedos, solo dos dedos manejados la vida. Va, mira, no sé si vas a ir a Roberto, pero bueno, te dejo porque creo que estás trabajando, ¿verdad? Sí, aquí estamos en Sonate ahora en este momento, sí. Pero yo a Roberto Carlos Peña, mira a Roberto Carlos Peña, pero no está en Salvador porque yo estoy nublado ahora acá, acá en Sonate. No, espérate, que te saluda, no sé escuchar, no hables porque te va a saludar. Espérate, te voy a poner en el teléfono en la bocina. Espérate, adelante Roberto. Alejandro, la verdad que me alegra mucho escuchar las palabras que tenés hacia mí. De mi parte le decía a Luis y le decía a todas las personas que sos el jugador que siempre recuerdo como el más importante y el mejor jugador con el que he jugado. Por tus condiciones y por tu alegría, por tu carisma, por tus bromas, por todo. O sea, sos un jugador único. Lo que decía es que no había manera de pelearte con vos porque siempre tenías una alegría, siempre tenías una broma, siempre salías en el momento donde todo el mundo pensaba que ya está, todo estaba perdido. Pues decías, tírmela a mí que yo resuelvo. Y así era. Partidos complicados contra el Águila, esos son mis hijos, yo resuelvo. Y resolvía. Entonces, tanto adentro como afuera, te vestías de mujer, hacías los pasos de mujer, o sea, muchas cosas únicas, Alejandro. Y era la alegría para el camerino y para nosotros. Entonces, qué bueno escucharte y siempre le pido a Dios de que te tenga con bien. ¿Oíste? Roberto, Roberto Carlos Peña, yo te agradezco tus palabras. No, gracias por todo. La verdad que, Robertito, jugué con dos volantes colombianos, los mejores que me ha pasado en la vida, que fuiste vos y fue Víctor Hugo Mofla. Tuve muchos colombianos, pero con los dos mejores que he enfrentado o me han acompañado en los goles fue Víctor Hugo Mafla y fue Roberto Carlos Peña. Después te fuiste para Guatemala, pero siempre te seguimos porque fuiste uno de los mejores artes del país, como el Manotas Castro, que después se retiró y tuvimos ahí, para acá, para allá, pero bueno, la verdad que yo me siento orgulloso y contento de que usted haya pertenecido parte del Club Deportivo FAS de esta 77 años de alegría que salieron tanto, porque ahí vinimos por parte, va, tal generación, pues tuvimos la mejor generación en ese país, la mejor generación y la que disfrutamos toda la vida. Bueno, gracias Andy, no llores, creo que estás llorando. No. Va. Okay, Luis. Te veo mañana, vas a ir, ¿verdad? Maldito colgó. Bueno, yo Alejandro no lo. Alejandro, el primer torneo cuando yo estaba, no, él jugaba en EJAP y muchas personas hablaban de él y hablaban. Y ese torneo de pronto en EJAP, yo decía, pues sí, un jugador bueno, pero no entendía por qué hablaban tanto de él. El Toto Gamarra, que lo que digo es, fue el orquestador de ese año, de esa orquesta y el gran técnico dice, para que tengamos un Ferrari tenemos que traer al loco, si no, esto no es un Ferrari, seguimos siendo un pick-up. Y yo decía, pero Alejandro, no, el hombre decía, para poder que esto sea un Ferrari tenemos que traer a Alejandro, y tenía razón. Él y el viejo Reyes arriba se entendían a la maravilla. Ellos son sinónimo de gol, ellos son historia pura de paz y se entendían a la perfección. El viejo y Alejandro arriba era otra cosa. Entonces, el profe decidió bien y Alejandro estuvo. Bueno, dice Ricardo Santos, que cuente Roberto Carlos Peña, bueno, la anécdota de la camisa, esa no la ha contado, ella la va a contar. ¿Cuándo van a traer extranjeros que la vengan a reventar? Dice Gustavo Aquino. Luis, pregúntale a Roberto cómo a sus compatriotas no los conocen como jugadores. Bueno, no entendí. Después de Alejandro Bento y William Pérez, dice William Reyes,
Nunca hemos visto extranjeros como ellos, dice. Preguntarle a Bento, bueno, ya colgamos con Bento. Qué grande fase, qué grande negro, dice José González. Roberto, ¿cómo vería al profe Presa, dice, como DT de FAS? Hermanos Olivares, le voy a hacer varias para que queden ahí. Estuve en el estadio de Usulután la tarde que perdimos el invicto 1-0, dice. Y Roberto Peña intentó sacar la pelota de la línea porque estaba en un charco de agua y la terminó de meter. Sí, estaba yo también. Excelente jugador, de muy buenos recuerdos, dice Marlon Olivares. Bueno, hay bastante saludos, Roberto. Saludos a los dos grandes, Ventes y Peña. Un abrazo y gracias por vestir los colores de nuestro equipo. 100% Club Deportivo FAS. Viva mi FAS, dice. Bueno, un crack loco, Ventes, dice. Me respeto, dice el profe Richard. Bueno, hay muchos saludos, Roberto. Siempre lo recuerdan. Sí, para todos también. Muchas gracias por ese cariño. Lo que decía al inicio, me quedo corto mencionarlos a todos, pero muchísimas gracias por esas muestras de cariño en tiempo presente mientras que estuve allá y en el día a día cuando subo algo, comparto algo por las redes, el cariño siempre, siempre es lindo y me alegra muchísimo, me enorgullece. La historia de la camisa, pues, palabras más, palabras menos, ese día jugamos contra Metapán, clásico de Santa Ana. Habíamos tenido un nuevo patrocinador, en ese tiempo estábamos sí, urgidos de plata, y mandaron a hacer un uniforme nuevo y desafortunadamente con ese presidente no tenía buena relación, no tenía buena química, con el señor Linares, no tenía muy buena relación, los líderes del grupo fueron quedando, fueron saliendo. Y hay momentos donde a veces a uno le toca que tomar la batuta. Yo no... Uno no decide ese momento, pero si hay que ir a hablar, pues hay que ir y respaldar a los muchachos. Pero hay momentos donde me tocaba a mí ser uno de esos líderes. Siempre estuvo Cristian, pero tocaba que ir y secundarlo y estar ahí y no a veces pues hablar. Entonces, pues con el presidente Linares la situación desde el inicio no fue la mejor. Entonces, para este día, pues, habían varias situaciones donde, lo que siempre dije, Dios siempre me guardó y me protegió la espalda porque yo no sabía nada de esto. Llegó el uniforme que teníamos que utilizar y pues, como uno tiene que jugar con su número, la camisa 24 no llegó, la camisa 24 no estaba. Llegó el momento de calentar, entonces el profe me dice, Roberto, no está tu uniforme. Yo le digo, no, tranquilo, profe, necesitamos jugar con el nuevo uniforme porque había un nuevo patrocinador, el partido ha televisado, es clásico, jueguen, y pues llega la mía para el segundo tiempo, entro, y si no, pues no hay problema, porque es primero la parte económica y por los demás compañeros pueden sacar el partido adelante. Entonces el profe me dice, anda a calentar y ya miramos qué hacemos. Y Sampaio, que era el utilero, buscaba y pues Meme quiere hacer las cosas rápido, pero él tiene una velocidad nomás, o sea, él nomás va a una velocidad, va lento y más lento, entonces Sampaio ahí, pero con ese desespero, pues, pero... Y al final, pues, acabó el calentamiento y nada, entonces me dice, ¿qué hacemos? Había que pasar la partida. Yo le dije, no, profe, coloque a otro. Me dijo, no, vamos a jugar con este otro. Entonces era una camisa donde, pues, la compraron de allá afuera, yo no sé qué hizo el otro utilero, pues salió y compró una camisa ahí, y el hecho de que era una camisa, pues, como se dice, chafa, chiviada, bueno, ya todos entendieron. Y la camisa, pues, tenía que terminarle de repintar algunas cosas con marcador y todo, y entonces los muchachos me decían, y queremos de que juegue, o sea, el grupo me respaldó, el grupo dijo, queremos que Peña juegue. Muchacho, ¿y la plata? No, queremos que juegue. Si tu uniforme no llegó, pues entonces jugamos con este, con el que... Y pues así fue, entonces tengo que jugar con esa camisa. Desafortunadamente, no te digo, no querían de que yo jugara. Como yo al final decidí entrar, entonces lo que había, no había plata, pero lo que están esperando es de que en el primer tiempo... Si el equipo iba perdiendo y mi rendimiento era regular para mal, pues ahí me tenían ya la carta de rescisión de contrato, me tenían ese mes y la,
y la indemnización fue de mi contrato para que yo me fuera. O sea, me querían hacer pasar un, como dicen, un ridículo, un oso, así de manera pública, para que pues yo me fuera y saliera mal. Gracias a Dios, en el primer tiempo, el minuto 40 y algo, yo tenía ese video, el minuto 40 y algo, Cristian Álvarez patea una pelota y yo me tiré y la alcancé a desviar y gol 1-0. El equipo iba ganando y nosotros todos contentos, todo felicidad, pero afuera había jugadores que sí estaban pendientes de eso, que sí sabían, y que después, cuando uno ya va atando cabos, es donde empiezan a contar y decían, el negro es de buenas, o qué es lo que le pasa. Porque, o sea, yo no es que haya hecho muchos goles en Paz, yo creo que hice 20 goles a lo mucho, 16, o sea, no fueron muchos, pero sí. Y después, en el segundo tiempo, hay una jugada donde yo resumo como la jugada de gol más importante de mi carrera, una de las mejores. Yo arranqué de la mitad y eso se me metió el espíritu para de esos momentos de Mbappé o de algunos. Yo eso la tiré larga y larga y larga y larga, y cuando el arquero salió, yo no me la toqué al viejo, y yo la toqué al viejo y yo ya iba celebrando. O sea, yo iba a otra velocidad, pero yo hoy por hoy todavía no entiendo quién me inspiró, pero yo iba. Ese día ganamos 3-0, el equipo jugó bien, sí. Gol y asistencia, ¿cómo me van a echar? Ese día tuvimos una reunión, porque era parte de esa dirigencia, ¿yo? ¿Se acuerda? Y me recuerdo muy bien que llegó Roberto y le dijo a David Linares, porque había problemas de pago, ¿verdad? Si usted no me paga, yo no juego, le dijo. Bueno, está bueno. Y está contando lo que pasó, ¿verdad? Y metió los dos goles. Lo del finiquito, yo creo que no lo tenían porque no había plata en esa época, pero David aceptó que había hecho un gran partido usted esa noche. Y bueno, y ahí creo que es parte de la historia también de las cosas que pasaron dentro de la institución. Sí, desafortunadamente uno, tengo que reconocer, habían decisiones que se tomaban a la carrera, o sea, habían cosas que yo le decía de manera impulsiva, porque la falta de pago afecta la tranquilidad. Y uno, al ver a la otra persona de una manera muy tranquila, nos daban un patrocinador en cervezas, no me acuerdo la marca, pero entonces, y él tomaba, o sea, mientras que nosotros jugamos, entonces él tomaba, y entonces van colocando los pasos uno encima de otro, y él tomaba, y yo decía, pero y entonces, véndala pues por lo menos, o al menos, yo le dije así, deme una caja de cerveza por lo menos, yo salgo tranquilo para mi casa, de que usted le reparte una caja, o denos aunque sea cerveza, pero no se las tome. Ah, entonces el señor se enojaba, o sea, yo le hablaba muy impulsivamente, porque es que, o sea, se acaba el partido, uno iba cansado, y cuando no hay plata, y el señor se había tomado un poco de cerveza, entonces uno decía, como que una cosa no ayuda con la otra, entonces él respondía, y uno pues todavía venía con las pulsaciones de la cancha, entonces eso era un choque, y esa fue una de las decisiones o cosas que hizo que pues yo no continuara en Paz, se saliera, se me acaba el contrato, Y tenía que renovar con él, y con él la renovación era bastante complicada con todo esto. Byron no estaba, los mensajes de Byron a mí, o sea, no es como ahora, Byron estaba privado de la libertad, Byron quería que yo continuara en el equipo, y pues con Byron muchas personas no tienen buena afinidad, pero yo tengo muy buena relación, casi ahorita no hablo con él, pero siempre, siempre muy agradecido y muy contento con lo que Byron hizo por mí en muchos momentos. Yo siento que fue un dirigente que le ayudó a Club Deportivo FAS, que conquistó el título 17. Muchos dicen que don Reinaldo empezó, sí, don Reinaldo terminó, pero él terminó, entonces es compartido. Y muchas cosas buenas que nosotros como de la plantilla interna estamos ahí. Pero a cada uno tiene su santo y a cada uno de ellos lo jalaba y lo reza, ¿no? Roberto, cuando llegó el ingeniero Villacorta a la presidencia, ¿no lo llamó tampoco el ingeniero Villacorta? ¿O ya estaba usted camino a Guatemala? No, ya estaba en Guatemala. Ah, ok. Gracias a Dios, de ahí de Movilchot, de Santa Ana, uh-huh. Sosa. Sí, cabal. Me ayudó para que yo llegara a Marquense, y estando acá en vacaciones, sin equipo ni nada,
Los videos le llegaron al ingeniero y me llamó, me contrató y me llevó a un gran proyecto que pintaba, pero desafortunadamente no pudimos ser campeones, pero Sí. gracias a Bueno, Dios ahí inicié el camino en Guatemala y por ahí no fuimos. dice, bueno, mire, ahí me están poniendo las imágenes. Bueno, ¿esa qué partido es? Ese es otro. No, no, ese es otro. Ese. Chepito, nos van a caer ahí los derechos. ese es Metapan, ese es otro partido. Apaga el lobo, chepito. Sí, ese es otro partido. Dice, saludos a los dos grandes, Bentos y Peña, un abrazo y gracias por vestir los colores de nuestro equipo, dice Ludwig Méndez. Peña dice, el mejor jugador de la final 2009, César Aguilar. Eric Serna dice, Sampaio ya falleció, dice, siempre fue un bastión, pero todo lo heredó la Rabé. Sí, Sampaio se nos fue en la pandemia, se fue Sampaio. Luis dice, ¿están hablando de Abel Linares, presidente de la segunda? Sí, él fue presidente de un torneo que llegamos a tratar de rescatar De al equipo. bomberos. Bueno, tengo más mensajes, dice. Un crack el loco, dice, mi respeto, dice. El que resuelve, dice. De Bento se puede decir lo que quiera, pero por años fue la cara de FAD, dice. Bentos y Roberto, dos grandes de mi facito. Dios los bendiga, dice Vladimir Cervellón. La pregunta es, ¿cuándo volveremos a ver un FAS así? Bueno, ahí están saludándolo, Roberto. Mucha gente se recuerda, repito, de usted. Y eso es bonito, ¿verdad? Dejar todos esos buenos recuerdos. Sí, al final eso es lo que deja siempre. Lo que va a dejar. Roberto, no sé, vea su Sí. pantalla. Ahí creo que está un Sí, fan de ese es, Metapan. exactamente, ese es. Ah, sí, ese es el que se tira, sí es cierto. Ese fue el 1 a No lo 0. quite. El 1 a 0. Ahí estaba embarazada su esposa en esa época. Sí, ¿verdad? No, ese está embarazada mi cuñada, esa es mi sobrina, que hoy por hoy pues es muy fanática del fútbol, tiene 12 años y pues desde ese momento ya, como decía, ya vilumbramos o ya le apuntamos a que iba a gustarle el fútbol. Es la que Bueno. siempre me acompaña en más de una cosa, ahora en este camino de la dirección técnica es la que más pregunta, la que está ahí. Bueno, Es está. una fanática más del fútbol. Bueno, y ahí va el otro, la corrida que pegó. Era dedicado al presidente en esa época, esos goles, hombre. El gol del viejo Reyes. Sí. Ahí está el motor. ¿Cuál era el nuevo patrocinador de la camisa, Roberto? Alba. No, ¿verdad? Estuvo también, creo que 6 meses, ¿no? El otro era Brava, ¿verdad? Cerveza Brava, la que estaba atrás. Brava era la cerveza que estamos hablando, Sí, y Farmacia San Lorenzo, a que los lados. Saludos para Fito Posada, que era el dueño de la Farmacia San Lorenzo. Ese es el partido que le cambió toda la vida. Ay, Casino Montecarlo, que también estaba sí. ahí, es cierto. Y esa es la camisa tenía un, creo que el San Pablo tenía ahí tapado. No, 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 era una camisa. Nada que ver, De la nada que ver, pepita, de la que picábamos. sí. Bueno, ahí está. Y 3 a Ese 0 también es Jets en un ese partido, golazo, ¿verdad? ¿ah? Ahí está, ¿ve? Ahí está. Ese es Ese Alejandro, día ¿ve? jugamos bastante bien, gracias a Dios. Está loco, es Y ahí está loco. el loco. Bueno, qué recuerdos, de verdad, qué recuerdos. Ya hicimos el comercial ahí a la empresa telefónica. Bueno, ahí está también Marvin González, estaba ahí todavía, ¿verdad? Sí, Marvin, Granadino. Granas. Saludos a Grana, que lo veo casi a diario. Saludos a Grana. Ahí está Grana, ¿eh? Gran pase le salió a Grana, de verdad. Sí, muy, muy buena. Muy buena pelota. Bueno. Ahí está. Gracias, Chepito. Gracias ahí por recordar las imágenes. Ese fue el partido que le dio la continuidad a Roberto Carlos Peña en Club Deportivo FAS. Así es, ¿verdad? Sí, uno sin saber, estaba a veces preavisado, siempre, siempre en el fútbol te tienes que jugar el día a día, pero a veces uno dice, bueno, si la venimos
como enredando la cosa, como que más o menos uno dice, nos pueden sacar, nos pueden llamar a una rebaja de salario, que eso es algo que se inventaron, que no está aprobado por la FIFA, pero pues... Es cierto, es cierto. Pero así de la nada, y que uno de repente le diga, hoy lo van a sacar, y uno sin saber. Pero eso es lo bueno, pues, de uno siempre ir, estar al 100%, estar en puntica de pie, y pues que también Dios lo tenga respaldado, porque... me tapan tú algunas jugadas también para poder hacer el gol, y donde se nos vayan arriba, todo podría haber cambiado. Sí, bueno, Roberto, gracias por acompañarnos. ¿Qué mensaje en el 70? No sé si tiene alguna pregunta. 77, no, agradecerle a Roberto. Yo lo vi durante el último año, porque si te acuerdas, fue en 2009, de ahí para allá, porque no pude verlo, pero agradezco mucho por esa alegría que nos dieron en el 2009. Bueno, ¿qué mensaje se le puede dar a la afición en su 77 aniversario, Roberto? Bueno, el mensaje, y también para la plantilla actual, es que apoyemos el proyecto y el grupo que ha consolidado el profe. Es una persona que tiene capacidad, que ya lo ha demostrado en otros países, sobre todo en México, y hay que darle todo el apoyo, todas las garantías, todas las armas para que el club esté donde esté. Siento que ha tenido pues sus altibajos, pero hay que llegar fuerte a la recta final, y ahí es donde es la hora de la verdad. Y para ese momento pues se necesita de que jugadores, cuerpo técnico y afición sean uno solo para que Paz vuelva a estar en una nueva final y la gane. De mi parte, para la plantilla actual, muchas bendiciones, mucho éxito, mucho trabajo para que lo pueda conseguir. Quiero resaltar la labor del profe Marenco, un gran formador, una persona con la que también, gracias a Dios, pude trabajar con él. Y hoy por hoy puedo ver todos esos chicos que está sacando a la sub-20 la selección, que promueve al primer equipo. Y uno que está en este camino de ser un formador y de promover jóvenes, es lo más importante, porque pues acá en Colombia, gracias a Dios, tengo la oportunidad de trabajar con las categorías sub-12, sub-14, sub-16 y sub-20, y lo que uno quiere es ir puliendo a estos jugadores para que tengan la oportunidad en equipos profesionales, con experiencias vividas, con videos, con las herramientas que uno tiene al lado. Pero el profe Marenco, tengo que hacer una mención especial y exaltarlo por todo lo que está haciendo, porque está preparando jóvenes para el club más grande, para el club que es la imagen del país, y lo sigue sacando cada torneo, torneo tras torneo, y ahí sigue. De pronto mucho no se habla de él, pero es algo muy especial, y es lo que va a ser el presente y el futuro del club. Entonces, a la afición, tranquilidad, tranquilidad, apoyemos lo que está haciendo la directiva. Ya las decisiones están tomadas, nos gusten o no nos gusten, pero este es el grupo que tenemos y que nos representa. Entonces, apoyémoslos, animémoslos. Como les decía en el video que pude compartir, Luis, mañana... a reventar el equipo y hacer de que este cumpleaños sea especial, que en la cancha pues también se dé el resultado, pero si no se da, celebremos de que somos la afición del club más grande del país. Eso es hoy, y hay otros equipos que quisieran estar en el lugar que hoy está FAS, pero no pueden decir de que es el equipo que más ha ganado. Entonces, yo no sé si en algún día o en algún momento vuelva a El Salvador a dirigir o a trabajar en otro club, pero el cariño que yo le tengo a este club y la verdad no se puede tapar con un solo dedo. FAS es el club hoy por hoy más grande, y hay que celebrar el cumpleaños mañana, hay que hacerlo especial, y yo sé que los jugadores en la cancha también van a tratar de darlo todo para que sea un cumpleaños, una fecha especial.
Roberto, hoy es técnico usted, ¿eh? Sí, hoy soy técnico. Mi idea es devolverle al fútbol de lo que me ha dado. No soy de los que siempre practican el yo-yo, yo hice, yo hice, yo hice. No, yo quiero trabajar, implementar y corregir. Y vamos en ese camino, capacitándonos con experiencias día a día. Ya llevo, este es el quinto año como entrenador. Y pues Dios, lo que te escribía temprano, Dios me va a permitir el momento de regresar a FAS. ¿Cuándo? No sé. Y pues para ese día quiero estar preparado. Para ese día quiero estar preparado porque Dios también me preparó para llegar a FAS, sin yo saberlo. Entonces, ahorita que ya conozco el club, tengo que estar preparado. Porque el día que esté ahí, la gente me va a exigir. Puede ser la dupla del propio Richard Presa, Roberto. No, o sea, como se dice, yo respeto mucho, y lo que decía, al cuerpo técnico que hay, lo apoyamos y lo admiro y lo respeto por todo el conocimiento que tiene. Y lo que decís, por el profe Presa, será muy bueno poder trabajar, volver a estar juntos, ahorita ya no como jugador, pero sí como un acompañante, como un ayudante para esas ideas que el profe tiene, con esa garra, con ese carácter uruguayo que solamente lo tienen ellos, porque a veces yo digo, y Uruguay tan pequeñito y parece como que se multiplicaran por todo el mundo. Entonces, yo siempre le he dicho al profe, me gustaría. Algún día, Santi. No sé qué va a pasar vos, pero ¿qué le parece si se nos incorpora la parte de análisis? Ah, no, cuando quiera. No, cuando quiera, es que, bueno, tendría que ver los partidos de FAS, Roberto. No sé si lo ve. Pero cuando quiera estar de invitado a la lista, Roberto, con mucho gusto. Aquí nos echa el análisis en territorio junto con el profe Richard. Bueno, con mucho gusto. Siento que muchas veces cuando se hacen los análisis y todo, uno se coloca en el lugar del futbolista. Y lo que decía, el que está allá no quiere fallar, pero hay que calificar y juzgar por lo que está allá. El jugador es amigo y debe ser amigo de los comentaristas, de los analistas y todo. Sí. Pero muchas veces, a veces se le da garrote cuando no hay que darle, y muchas veces es muy compasivo con ellos cuando no hay que serlo. Y pues uno quiere tener el equilibrio entre esas dos partes para poder hacerlo mejor, para poder hacerlo bien, y que las personas que escuchan esos comentarios sean muy acertados y muy dirigidos. Bueno, Roberto, gracias. Saludos a su esposa, a su familia, y qué bueno verlo de nuevo. Esperamos algún día verlo por tierras santanecas, visitando su estadio, su club, y bueno, a todos los amigos que dejó también aquí en El Salvador. Amén, amén. Nuevamente saludos a todos, Dios los bendiga, gracias por hacerme parte de esta fiesta. Y El Salvador hoy es el país donde muchos quieren ir, sobre todo por su presidente, por Nayib, por las ideas que tiene. Todo lo que hace es noticia mundial, y si estuve antes, pues ¿por qué no ahora, cuando todo el mundo quiere ir a El Salvador? No voy a querer estar allá. Pero no solamente para ser un admirador de las cosas que hace Nayib, que me alegra muchísimo que hoy por hoy sea el país más seguro del mundo. Eso es una buena noticia, y es algo que Dios y las buenas decisiones de los dirigentes lo han logrado. Pero sí, para poder estar allá y compartir con todas esas personas especiales. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias al compañero. Gracias por la conexión, gracias también a Marcio, y bueno, noticias de FAS, mañana debuta ya Jairo Molina, que imagino que lo conoce también Roberto, el último fichaje colombiano, ya tienes todos sus papeles en regla, bueno, el día de mañana podría estar debutando en la celebración del aniversario 77 del club de FAS. Pero hacen una pregunta interesante.
¿Que por qué nunca hemos tenido a William Reyes? Ah, no, sí, tengo el número del viejo, pero pasa bien ocupado. Creo que tiene como 15 hijos. No, mentira, no sé. Lo quiero juntar con Alejandro, tenerlo a los dos. En una plática, sí, lo quiero juntar, pero sí, creo que William vive en Santa Ana. Así que algún día lo vamos a tener. ¿Qué más? Ah, bueno, ha salido una camisa conmemorativa del 77 aniversario. Te la mandé, Darío. No sé si la va a meter Chepito para que la vea. Ahí está la camisa que mañana se va a estar promoviendo y vendiendo. Yo voy a conseguir una la mía. RS es la empresa que patrocinó las camisas. Tuve un amigo aficionado a FAS que él patrocinó las camisas y bueno, esas son las que van a estar mañana, algunas regalando y las otras pues se van a estar vendiendo. Creo que ya tienen precio. Sí, $25 la camisa, ¿verdad? Creo que voy a reservar la mía. $25 la camisa y se hizo en base a la aquella camisa Taca, esa mero. A la que mejor viste nosotros acá. Y la que ocupó Jorge allá por el 94-95, si mal no recuerdo. Así que esa va a ser la camisa que se va a estar vendiendo mañana en el estadio Oscar Alberto. Bueno, nos vamos. Gracias, Chepito. Gracias, Darío. Nuevamente gracias a Roberto Carlos Peña y también a Marcio, que se nos cayó la conexión. Y bueno, para el próximo viernes, pues vamos a tratar de tener más exjugadores de otra época y platicar y recordar lo bueno y lo malo que se vivió y que han vivido en Club Deportivo FAS. A todos ustedes que nos ven, muchas gracias. ¿Tenemos ese mensaje comercial? No. Bueno, nos vamos. Pásenla bien. Comparta este programa. Estuvo muy bien. Denle like y nos vemos el día de mañana en el estadio. Ah, por cierto, mañana juega la 17, la reserva y la mayor. Así que va a haber fútbol desde muy temprano en el estadio Oscar Quiteño. Creo que a las 11 va la 17, a las 2 creo que va la 2 y media va la reserva y a las 7 y media pues el equipo mayor contra el líder por el momento del torneo. Así que nos vemos allá, saludos, ahí vamos a andar. Está bien y bueno, feliz noche para todos. Nada más. Cuídense. En ti.